Buenos días a todos, les habla Andrés Felipe Bustos Isaza, gerente del proyecto portuario Puerto Antioquia de Urabá. Saludo muy especial a todos los logísticos de nuestro país. ¿Por qué estamos nosotros desarrollando este proyecto en Urabá, en el Urabá antioqueño? Definitivamente porque es un factor de competitividad para la región, es un factor de competitividad para el país y porque Puerto Antioquia llega a complementar una actividad comercial agroindustrial que ya existe y que definitivamente es el eslabón que falta en Urabá para que la región y el país sean mucho más competitivos. Puerto Antioquia es un proyecto en el que llevamos ya cerca de 3 años trabajando muy duro. Hoy podemos decir que Puerto Antioquia cuenta con todos los elementos necesarios para iniciar su construcción. Está en un punto donde tenemos todos los permisos del orden local y nacional, concesión portuaria, licencia ambiental, junto con un consorcio constructor llamado Cotema, que es una firma internacional llamada Saipem, con una firma local que se llama Termotécnica Coindustrial. Hemos llevado la ingeniería a un nivel tal que nos da absoluta certeza del valor de la inversión, lo que llaman los especialistas el valor del CAPEX. Estamos trabajando muy duro con el sector agroindustrial local, específicamente con el sector bananero. Tenemos, como bien saben, un socio internacional que se llama Terminal Link, que es una de las navieras más grandes del mundo, con un operador portuario también de los más grandes del mundo. Luego tenemos todos los elementos con los cuales buscamos finalizar el proceso de financiación, en el cual venimos trabajando también desde hace mucho tiempo, y poder dar una noticia muy pronto de que las obras iniciarán en el segundo semestre de este año 2017. Hombre, a nosotros nos han tentado mucho a que opinemos y a que hablemos de los otros proyectos portuarios de la región. Yo quiero aquí traer unas palabras que le escuché a algún candidato a la gobernación de Antioquia en las pasadas elecciones, y es que uno, para promover los productos de uno o los servicios de uno, como decía él en su campaña, la panela de uno, no tiene que hablar mal de la panela del otro o de los productos del otro o de los servicios del otro. Nosotros celebramos los avances que tengan todas las iniciativas portuarias. Estamos seguros de que en Urabá no va a ser necesario un puerto, sino varios. Nosotros simplemente podemos contar lo que nosotros hacemos, lo que nosotros tenemos en el punto en el que estamos, que es un punto bastante adelantado, y por supuesto, el que vaya estando listo, que vaya arrancando, porque sin duda alguna el país necesita un puerto en Urabá.